¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver cómo hacer fotografía con fondo blanco, fondo negro, de la manera más simple. Este tipo de fotografía se las denomina también de clave alta y clave baja. En la fotografía de clave alta, el color obviamente predominante es el blanco absoluto. Por lo tanto, esta fotografía técnicamente tendremos que sobreexponer nuestra imagen, nuestro fondo más que todo. Y a nuestro personaje tratar de exponerlo de la manera que nosotros veamos conveniente. En este caso, para sobreexponer nuestro fondo, nos vamos a ayudar de un flash de mano, control remoto obviamente y nuestra cámara también. Ahorita vamos a ver los parámetros que vamos a necesitar para hacer este tipo de fotografías. Lo podemos hacer prácticamente en cualquier fondo, mientras nuestra luz de fondo sea lo suficientemente potente. Puede ser ya sea unas LED, unos bombillos, de estos de ahorradores, pero necesitamos que sea potente para sobreexponer nuestro fondo. Así que vamos a ver. ¿Qué tal amigos? Ya deconstruimos un poco todo lo que es el set de grabación. Ahora lo que vamos a hacer es la fotografía en clave alta. Tenemos la cámara por aquí, tenemos esta luz que me va a iluminar a mí y tenemos por ahí atrás el flash. Vamos a utilizar esta paredcita, este murito blanco que tenemos por atrás y vamos a ver los resultados. Vamos ahora a tomarnos lo que es nuestra fotografía. Ya les indiqué un poco de cómo está el set de ahorita. Tenemos el flash para iluminarnos toda la pared. Tenemos nuestra luz iluminándonos a nosotros y tenemos nuestra cámara lista. Ahora voy a hacer primero una fotografía de cómo está iluminado sin el flash. Esta es la fotografía sin flash y ahora vamos a ver la fotografía con el flash. Y listo amigos, de esa manera tan sencilla tenemos nuestra foto con fondo blanco. Ahora vamos a lo que es la foto con fondo negro. En cambio la fotografía de clave baja es todo lo contrario, el predominante aquí es el color negro, es decir los oscuros, ahí existe más sombras, existe más contraste y de hecho se puede hacer un poco más fácil. Aquí intervienen algunas cosas como la ley del cuadrado inverso y toda esta situación. Para hacer este tipo de fotografía necesitamos que el sujeto esté separado del fondo, de preferencia si es que podemos hacerlo en un lugar donde esté bastante oscuro, y si es que no, también se le puede hacer configurando bien nuestra cámara. Ya vamos a ver a continuación los settings de la cámara para realizar este tipo de fotografías. Tenemos nuestro seteo para hacer la fotografía en fondo negro y voy a ver si grabo un poco de cómo se ve la imagen desde mi cámara. Pasamos a esta cámara. Como ven, hacer el fondo negro es muy fácil. Tengo los parámetros de ISO 100, F4 y velocidad y 200 de obturación. Así es la imagen tal cual como va a salir. Como ven aquí tenemos esta luz principal, nuestra única luz de hecho, todas están apagadas. Veamos cómo se debe ver totalmente oscuro. Vamos a apagar ahora esta luz. Como ven, tenemos esa pequeña luz que me está iluminando, pero ven en cambio en esta cámara no me ven de nada. Tenemos oscuro totalmente, encendemos nuestra luz y lo tenemos ahí. Estamos utilizando un esquema Rembrandt, un esquema muy fácil donde es la luz a 45 grados y nos da, por ejemplo, nos da este triangulito. Es muy interesante utilizar esto. Se puede utilizar esto de manera para crear un poco más de dramatismo en una imagen. Ahorita vamos a hacer las fotografías y a ver qué tal queda. Como ven, hacer este tipo de fotografías es muy fácil. Damos una luz que nos ilumina el rostro o lo que queramos fotografiar, ya sea algún producto. Podemos usar flashes, podemos usar luces continuas, estas las LED. Podemos usar igual los focos que tengamos, algún foco que tengamos en casa, hasta la luz del celular nos puede servir si es lo suficientemente potente para iluminarnos. Y de esta sencilla manera amigos podemos tener nuestras fotografías con fondo blanco y fondo negro. No se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita para que les lleguen inmediatamente las notificaciones de cada video que voy subiendo cada semana, de darle like o dislike al video, comentarlo, seguirme en Instagram donde es una red donde estoy muy activo y voy publicando siempre nuevas fotos, encuestas sobre qué tipo de video les gustaría y también un poco del detrás de cámaras de cómo hacemos los videos o cuando igual tengo sesiones de un detrás de cámaras. Muchas gracias amigos y nos vemos en otra ocasión.